Asesinados dos hombres a balazos ante una oficina del partido neonazi griego Amanecer Dorado. Según fuentes de la policía, las dos víctimas fueron abatidas desde una motocicleta en la que viajaban dos personas con un arma de 9 milímetros y con disparos a corta distancia dirigidos a la cabeza. El portavoz de la formación ha asegurado que las dos víctimas de 22 y 26 años y a quienes pueden ver en estas fotografías eran miembros de Amanecer Dorado. El ministro griego de Sanidad ha explicado que un tercer hombre resultó herido y se encuentra en estado grave. Habla el portavoz de Amanecer Dorado. Lo vi todo, fue terrible. Ha sido un asesinato a sangre fría. Cuando los chicos estaban en el suelo, los asesinos siguieron disparando hasta vaciar sus cargadores. Fuentes del partido neonazi aseguran que se trata de un acto de venganza por la muerte del rapero antifascista Pavlos Fisas en septiembre a las afueras de Atenas. Su asesino fue detenido poco después y en su domicilio se descubrió material de Amanecer Dorado, además de llamadas a dirigentes del partido. Desde entonces y mientras en las calles de Atenas se celebraba manifestaciones a favor y en contra de la formación, 6 diputados de Amanecer Dorado han sido imputados como miembros de una presunta organización criminal. 3 de ellos se encuentran en prisión preventiva, incluido su líder. El asesinato a sangre fría de los miembros de Amanecer Dorado solo unas semanas después del asesinato de un activista de izquierdas a manos de un ultraderechista preocupa a las autoridades griegas, que temen que esto solo sea el principio de una serie de actos de venganza entre la extrema derecha y la extrema izquierda con consecuencias impredecibles. Συνέπειες. Από την Αθήνα για το Euronews, Σταμάτης Γιαννίσης.